Bueno, Aníbal, termina la temporada, Ferro no logró el objetivo. ¿Qué balance haces vos de tu lugar? En mi lugar, en mi momento, yo vine a buscar el objetivo de clasificar. Lo intenté hasta la última fecha. Eso fue lo mejor y lo peor fue que no entré. ¿Por qué no entramos? No por este partido, porque hace 7 fechas que nosotros no podemos sacar un resultado positivo. Después, dentro de esas 7 fechas, había muchos partidos que merecíamos ganar y no pudimos ganar y terminamos empatando, perdiendo. Entonces, todo eso te lleva a quedar atrás de vos. Un momento clave donde Ferro perdió la autonomía, cuando ya no dependía de él, digo, ahí se termina de quedar afuera, o se empieza a quedar afuera. No, es que la autonomía la perdimos recién esta fecha. Siempre tuvimos nosotros autonomía para clasificar. Y no pudimos nosotros dar ese paso como para buscar nosotros ser los protagonistas de la clasificación. Esa es la única manera. Y hoy no tuvimos la autonomía nosotros, no dependíamos nosotros. Así que bueno, ya te digo, la tranquilidad que uno y el equipo trató siempre de buscar lo mejor. Lo malo es que el equipo hace 7 fechas que no pudo sumar, que hay cosas para analizar, pero bueno, la tranquilidad que uno trabajó, el cuerpo técnico, los jugadores, toda la dirigencia, el cuerpo médico, utilería, todos trabajamos para buscar el objetivo. Y yo me haré responsable de lo que me toca hacer las cosas. Lo hablábamos, digo, hace ya algunas fechas. Ferro jugaba 7 finales, de esas 7 finales no ganó ninguna. Digo, ¿cómo se explica eso? Eso, ahí lo tenemos, quedamos afuera. Así se explica. La única explicación que tiene esto es que nos quedamos fuera del reducido. No pudimos ganar ninguna de las 7 finales. Lo intentamos, muchas merecimos ganarlo, pero con el merecimiento no se clasifica. Entonces, eso es lo que tenemos que después analizar y ver y, en conjunto con la comisión directiva, cómo se puede sacar o buscar soluciones a todo esto. Gracias.